Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo del ciclo de webinar sobre agroecología. Esta iniciativa está organizada por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de nuestra facultad. El ciclo de webinars está patrocinado por el proyecto internacional NextFood. Es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de nuevas metodologías de educación. Si se perdieron los webinars anteriores, estos videos van a quedar grabados en la página de Facebook y además son subidos al canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Este webinar, muy interesante, sobre flora nativa de Chile y su contribución al manejo agroecológico, va a abordar la flora nativa de Chile desde un punto de vista botánico y taxonómico para finalizar en su aplicación y contribución a la agroecología. Así que para partir, hoy vamos a contar con la participación de dos expositores, ambos son académicos de la Universidad de Chile,
Así que les doy la bienvenida a Rosita Cherson y a Danilo Aros. Muchas gracias por estar acá contribuyendo con nosotros. Y vamos a iniciar la presentación con Rosita. Rosita Cherson es ingeniera agrónoma, magíster en botánica de la Universidad de British Columbia, con un doctorado en biología vegetal de la Universidad de California Davis de Estados Unidos. Es académica del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Y su investigación particularmente está centrada en filogenia y evolución de plantas, biología reproductiva de plantas, índices de biodiversidad y conservación, restauración ecológica y procesos históricos de regeneración y reclutamiento. Y por supuesto en flora nativa de Chile. Así que Rosita, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá participando. Hola, hola Claudia. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al Magíster en Agroecología y a las personas que organizan este seminario, especialmente Claudia, que ha sido muy, muy gentil en toda la organización y en invitarnos a hablar un poquito de flora nativa. La idea de esta charla tiene que ver con presentarles primero una sinopsis de la flora nativa de Chile. Voy a partir yo hablándoles un poco de manera bastante general de lo que es la flora de Chile, de norte a sur, ¿ya? Un poco en general voy a tratar de no tomarme más de 15 minutos en explicar eso, y luego voy a dar el paso a Danilo para que les cuente un poco más de los usos de la flora nativa, sobre todo en agroecología. Entonces, voy a partir. Me cuentan, por favor, si hay algún problema para ver las diapositivas o cualquier cosa, ¿ya? Se ve bien en todo caso, está bien, ya, y se escucha bien. Genial, bacán, excelente. Cualquier cosa me van contando. Bueno, entonces la idea que yo les decía era darles una idea general de qué es la flora nativa de Chile, cómo está compuesta, y una especie de sinopsis, ¿no? De norte a sur, de qué es lo que podemos encontrarnos a medida que vamos bajando en la latitud. ¿Qué tiene de especial la flora de Chile? Bueno, tiene varias cosas especiales por la conformación geológica y por ende geográfica de nuestro país. Chile es lo que se llama una isla biogeográfica, es decir, es un territorio que está rodeado de barreras naturales. Debido a los procesos geológicos que actuaron en la conformación de lo que hoy conocemos como Chile, ¿no? Tenemos un país o un territorio que al sur tiene la Antártica y, bueno, una masa de agua también, al oeste el Océano Pacífico, los Andes. Perdón, Rosita, dicen que se escucha muy bajo, si es que se puede hacer algo con el audio. Escucha. Un poquito más fuerte a lo mejor. Sí, ¿se escucha mejor ahí? Yo al menos escucho bien, te aviso cualquier cosa. Avísenme el resto, ¿ya? Por favor. Sí. Ya, entonces decíamos que me acerqué un poquito más al micrófono, ¿ya? Decíamos que Chile está rodeado de barreras naturales, ¿ya? Y por el este tiene la cordillera de los Andes, al oeste el Océano Pacífico, debido a los procesos geológicos que influyeron en la formación, en la separación del continente de la Antártica y el surgimiento de los Andes, se crea esta diagonal árida que hace que al norte de Chile tengamos el desierto más árido del mundo, ya que en sí mismo es una barrera. Entonces, por los cuatro puntos cardinales, Chile está aislado del resto, lo que significa que tenemos una especie de isla metida en un continente, ¿ya? Chile además es un territorio extremadamente largo, ¿cierto? Y eso significa que latitudinalmente es muy variable y tiene todos los biomas del mundo presentes excepto el bosque tropical. Entonces, a medida que uno
se va moviendo de norte a sur en Chile, se va encontrando con paisajes muy diferentes y por ende vegetación muy diferente. Y como les contaba, el hecho de tener esta isla metida en el continente hace que tengamos un alto endemismo en todos los taxa, no solamente en plantas, en los reptiles, en los peces, en los anfibios. Eso significa que Chile tiene biodiversidad que está aquí y no está en ninguna otra parte del mundo. Además, como algunas personas ya deben saber, Chile Central es uno de los hotspots de biodiversidad, pero que además tiene serios problemas de conservación, ¿ya? Este es un estudio que ya tiene unos años en el cual se presenta el porcentaje de área protegida de las distintas formaciones vegetacionales que existen en Chile, desde el norte acá hacia el sur, ¿ya? Y como se puede ver, en la zona central de Chile, que está donde está el hotspot, tiene muy baja protección. Ya en los mapas que vemos acá a la derecha, podemos ver en azul las áreas protegidas de Chile y podemos notar claramente que hacia el sur de Chile, la zona sur está bastante bien protegida. En cambio, en la zona central y en la zona norte está muy poco protegida, las áreas silvestres protegidas son muy pequeñas y están además muy separadas entre ellas. Y en rojo en este mapa podemos ver los tipos vegetacionales que están con baja protección. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el centro, que es justo donde está el hotspot de biodiversidad, es un área que requiere mucho esfuerzo de conservación. El último recuento de la flora de Chile es del año 2018, es bastante reciente, es el catálogo de las plantas vasculares de Chile de Roberto Rodríguez y colaboradores, y da cuenta de un total de especies para la flora vascular de Chile de 5.471 taxones, de los cuales 4.655 son nativos. Está representado acá en este gráfico. Dentro de las especies nativas de Chile, hay un 39,2% de taxa endémicos, de especies endémicas. ¿Ya? Los recuentos con respecto a los géneros de plantas endémicos se reconocen entre 87 y 89 géneros endémicos. ¿Ya? Ese es un dato relevante porque si bien la flora de otras partes de Sudamérica, como Perú, Ecuador, Brasil, tienen un número de especies mucho más alto que Chile, nosotros somos de los países de Sudamérica y casi del mundo, con algunas excepciones como el Cabo de Sudáfrica o Nueva Zelanda, que tienen mayor número de géneros endémicos. Significa un género completo con todas sus especies que solo está contenido en nuestro territorio y en ninguna otra parte. Ahora, ante eso, por supuesto, las plantas no conocen los límites geográficos, ¿cierto? Políticos, más bien geográficos sí, pero no los límites políticos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de conservación, esto sí cobra importancia porque un género endémico significa la responsabilidad de un solo país y por ende de un solo sistema o un solo gobierno para proteger ese género, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en Chile tenemos una responsabilidad bastante alta en cuanto a la protección de nuestras flores. Bueno, y lo que voy a hacer ahora, no quiero demorarme demasiado, es que les voy a ir contando un poco cómo esta flora de Chile y un poco enfocándome en esta característica de endemismo está distribuida en nuestro país. Entonces, de norte a sur vamos a ir viendo ciertas formaciones, ciertos biomas, ¿ya? O sea, conjuntos de especies que se parecen, y se los voy a ir describiendo un poco con algún detalle. Entonces, en el norte grande y parte del norte chico, tenemos una parte que es el desierto, que le llamamos nosotros el desierto absoluto, ¿no? En altura están los pajonales de altura, que están influidos también por las lluvias que vienen del invierno boliviano, y un poco más hacia el sur de eso tenemos el matorral desértico. ¿Ya? La flora
que se ve, por ejemplo, los pajonales de altura, como ustedes pueden ver en esta foto, y que luego vamos a ver un poco que se replica bastante bien hacia el extremo austral del país, es flora que está adaptada a condiciones muy de clima extremo, ¿no? De frío, de día muy caluroso, noches muy frías y mucho viento. Entonces es flora que es resistente al clima y a la sequía, ¿ya? Es flora de tipo, digamos, plantas que son duras, por decirlo de cierta manera, ¿ya? Muchas plantas del género Baccharis, que en realidad es un género que está presente en casi todo el territorio, Fabiana, como Fabiana imbricata, por ejemplo, que es una planta que también podemos ver en el matorral de la zona central, o Valvicia, que es una planta mucho más del norte del país. Ahora, la parte del desierto absoluto es una parte que nosotros en Chile tendemos a pensar que no tiene absolutamente nada más que tierra, ¿no? Sin embargo, existen algunas plantitas que de repente se abren paso en este desierto absoluto, como esta especie de nolana, que es un género muy distribuido en el norte de Chile, que tiene muchas especies, con una taxonomía bastante compleja, ¿ya? Es una planta solanácea. Ahora, otras plantas interesantes de esta zona del país es, por ejemplo, el chañar, ¿ya? Que se encuentra en el norte, que es muy importante porque es la fuente mayor de alimentación del picaflor de Arica, que es un ave que está en peligro de extinción, ¿ya? Además tiene un uso etnobotánico bastante importante, ¿ya? Se utiliza esta planta para alimentación, para hacer harina, etcétera, etcétera. O el tamarugo, Prosopis tamarugo, que es una planta fabácea de la familia de las leguminosas, que también tiene un montón de usos etnobotánicos y se usa como follaje para carbón, para leña, y crece en este desierto bastante absoluto, digamos, en estos terrenos en los cuales hay muy pocas cosas, pero Prosopis tiene las raíces suficientemente largas como para aprovechar napas de agua subterránea. Bueno, en el norte de Chile tenemos una serie de cactus, ¿ya? Con excepción de este que está acá, Brauninia candelaris, todos los demás son géneros endémicos de Chile, principalmente copiapoa, ¿ya? Y la mayor parte de ellos están amenazados. Y Eulignia también. La mayor parte de ellos está en algún estado de conservación. Y esta zona también del desierto tiene lo que se conoce como el fenómeno de desierto florido, que está asociado al fenómeno del Niño. Ya cuando hay lluvias en el norte del país, existe una flora completa que solo aparece en esos años de lluvia, que ha tenido semillas y estructuras subterráneas como bulbos o cormos, que esperan condiciones favorables a veces durante varios años para luego florecer en la época en que llueve en esa zona, ¿ya? Aquí tenemos un prado de calandrinias, por ejemplo, y existen un montón de otras especies que podemos ver, como algunas especies de leucocorines, ficelas, todas las añañucas, por ejemplo, plácea, que es esta que está acá, o el azulillo, pasitea, que son plantas que aparecen, uno las puede encontrar, por supuesto, digamos, en otros momentos, pero aparecen en su mayoría y de forma muy abundante en los fenómenos de desierto florido. Bueno, moviéndonos un poquito más hacia el centro del país, tenemos la zona central, que tiene dos ambientes muy característicos: el bosque esclerófilo, que es el más característico de esta zona de Chile, y el bosque espinoso. Voy a hablarles más bien del bosque esclerófilo, porque el bosque espinoso tiene que ver un poco con sectores más degradados de suelo, en los cuales por acción del ganado se ha ido repartiendo las especies de espino, acá se acaben,
que tienen que ver con las vacas. ¿Ya? Al comer, estas especies tienen que pasar por el tracto digestivo de las vacas y luego quedan las semillas disponibles, pero es un ambiente un poco más degradado. El bosque esclerófilo es la vegetación natural de toda la zona central de Chile y se caracteriza por tener la mayor parte de las especies siempre verdes, es decir, que no pierden sus hojas, excepto con excepciones, ¿sí?, que les voy a contar. Y son especies que se parecen mucho entre sí, ¿ya? Son especies que tienen, son de hojas en general esclerófilas, o sea, duras, pequeñas, y como les digo, se mantienen durante el año verdes, ¿ya? Como por ejemplo el litre, Litrea cáustica, esta es una especie bien característica de nuestro bosque esclerófilo. Se caracteriza, para que la reconozcan y no les dé alergia, ¿no?, por tener este borde. Si uno lo mira tras luz, tiene este borde amarillo medio fosforescente y también tiene una venación bastante especial en la cual las venas se van hacia el borde de la hoja, se van dividiendo en dos, ¿ya? El litre tiene la característica de ser una especie muy plástica, es decir, cuando cambia su morfología según donde esté ubicada. Entonces, por ejemplo, si está a la sombra en el sotobosque, va a tener hojas grandes, más verdes, más delgadas. Si está expuesta al viento, por ejemplo, los litres que están en los muelles, en la playa, por ejemplo, son pequeñitos, achaparrados, de hojas muy pequeñas, grisáceas. Y así hay un sinfín de formas que adopta, entonces es medio complicado para la gente que es alérgica. Tenemos, por ejemplo, el coyihuay, coyihuaja odorífera, hay cuatro especies de coyihuay, una planta muy bonita de la familia de las euforbiáceas. El quillay, quillaja saponaria, que ahora está famoso porque la saponina se está usando para la vacuna del COVID. El maquicillo, Azara petiolaris. El peumo, Cryptocaria alba. El maqui, Aristotelia chilensis, perdón, que si bien se parece bastante al maquicillo, por eso esta especie se llama maquicillo, pero son distintas, son de familias distintas. Tenemos la patagua, mi árbol preferido, Crinodendron patagua. El belloto, belloto del norte, Belchmedia miersi. Estas son, como si se fijan, son todas plantas con las hojas bastante parecidas, coriáceas, duras, y se mantienen verdes durante todo el año. También el componente importante del bosque esclerófilo, pero un poco más escaso, es el notofagus. Dos especies, notofagus oblicua, el roble, y notofagus macrocarpa, roble de Santiago. Estas son especies caducifolias que pierden sus hojas en el invierno. Notofagus macrocarpa es una especie bastante restringida, un poco más en altura, y tiene estado de conservación. Les voy a mostrar un poco más notofagus durante esta sinopsis, porque son árboles característicos de nuestro bosque. Y también algunas otras especies interesantes. Tenemos helechos muy bonitos como este adiantum o palito negro, una quetantera de la familia de las asteráceas, varias especies de astromeria, el quisco, famoso quisco, ¿no?, el chagual, puyas, ¿cierto? Tenemos varias especies interesantes que no tengo, digamos, tiempo de nombrarlas todas. Si nos vamos un poco más al sur de Chile, tenemos dos tipos de bosques que son bien interesantes. El bosque caducifolio, que es más de montaña, ¿ya?, y tiene especies que, como se ve en esta foto, van perdiendo las hojas en el invierno, entonces tenemos otoños coloridos, ¿ya? Y el bosque laurifolio, una representante de eso, el bosque valdiviano, que son bien interesantes porque son especies más derivadas de cuando los continentes estaban todos juntos en Gondwana, ¿ya? Entonces son especies antiguas. Son especies que tienen un interés evolutivo importante, ¿ya? Y también tenemos estas mezclas de bosques donde se mezclan componentes del bosque esclerófilo con el bosque laurifolio, ¿ya?, que son como los bosques maulinos, bosques bien interesantes porque tienen, como les digo, flora de muchas partes entremezcladas, ¿ya?, en ellos.
Aquí tenemos unas panorámicas del bosque caducifolio de Altos del Ircay, en Talca, que es bellísimo en otoño. Y aquí cobran importancia también especies del género Notofagus, como los gualos, la lenga o el ñirre. Ya, como ven, algunas especies, y la lenga y el ñirre digamos, tienen una distribución latitudinal muy amplia, llegan hasta Magallanes, ¿ya? Gualo no, gualo tiene una distribución más restringida. Son todas especies de notofagos. Y en el bosque laurifolio, esta es una panorámica de Isla Teja, de Valdivia, tenemos especies, como yo les decía, siempre verdes, pero ya un poco distintas, si se fijan, con respecto a lo que les mostré del bosque esclerófilo. Son especies de hoja más ancha, más grandes, que requieren mucha mayor humedad y que tienen un interés, son interesantes desde el punto de vista evolutivo, son especies que son muy antiguas, ¿ya? Representantes de esto, por ejemplo, es el canelo, Adrimis winteri, que es una de las familias más basales de angiospermas, es decir, de las primeras familias que evolucionaron de plantas con flor, ¿ya? Persea linge, o linge, que es pariente de la palta. Dentro de esto también tenemos el laurel, Laureles sempervirens, o el avellano chileno, Geoina avellana, que es una planta de la familia de las proteáceas. Y bueno, por supuesto, cosas como el copihue, nuestra flor nacional, o la fucsia magellánica, ¿ya? Una planta de la familia de las onagráceas, el chilco. La muestro porque el afiche de esta charla tenía un chilco en la, como foto de digamos, ahí, del afiche. Ya. También tenemos otras especies de astromerias. Bueno, y dentro de las flores de Chile hay muchas especies de este género que se llama calceolaria, o los capachitos. ¿Ya? O los zapatitos también. Plantas que tienen unas flores muy lindas, son herbáceas, que forman como una bolsita donde se encuentran los estambres. También parte de este bosque es la araucaria, Araucaria araucana, lindo ejemplo de lo que se llama el endemismo relicto. Plantas que son parte de lo que antes era Gondwana y que hoy tienen una distribución que se llama gondwánica, al igual que los notofagos, ¿ya? Que están presentes en Chile y Argentina, en Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, ¿ya? Antes el género Araucaria estaba mucho más distribuido en el mundo, pero hoy quedan algunos relictos de ese género, por eso se llaman endemismos relictos, ¿ya? Porque son relictos de flora que alguna vez estuvo más esparcida sobre la tierra. También de estos bosques está el arrayán, Luma piculata, y un montón de otras especies de su misma familia, de las mirtáceas. Y dos plantas que a mí me encantan, en parte porque son géneros endémicos de Chile, fascicularia y sarmienta. Fascicularia, que está aquí, es una planta que es epífita, es decir, que crece sobre otras plantas. ¿Ya? Eso tiene importancia, esta es una planta que está en categoría vulnerable de conservación, pero para conservar la fascicularia hay que conservar los árboles que la contienen, ¿ya? Entonces, y sarmienta también, en general, crece sobre los árboles. Esta es una planta muy linda, la medallita. Bueno, y si nos vamos hacia ya más al sur de Chile, tenemos el bosque siempreverde y la estepa patagónica. Aquí hay unas panorámicas del bosque siempreverde en Magallanes. Allí también habitan varias especies del género Notofagus. Las siempreverdes son el coigüe de Chiloé y el coigüe de Magallanes, pero también hay roble y coigüe, que no es de Chiloé ni de Magallanes, que son especies caducifolias. También acá hay especies como la tiaca, que está aquí, ay, perdón. El tineo, el ulmo, que es una especie, bueno, como todos saben, melífera. Y finalmente, en la flora del extremo austral de Chile tenemos de nuevo coironales, como por ejemplo estas de festuca, ¿no? Que son, si se acuerdan, parecido a lo que observábamos en el extremo norte en el altiplano.
Aquí hay otra foto de estepas y matorrales de Aysén. Entonces, la flora de Chile es, primero, bastante endémica, muy endémica. Es decir, acá tenemos cosas que no existen en ninguna otra parte. Y esta foto, que es un conjunto de plantas que les mostré al principio, son todos representantes de géneros endémicos de Chile. Esta tiene una... un nivel de amenaza bastante grande, sobre todo en el centro de Chile y también en la flora del desierto, sobre todo cuando tenemos fenómenos de desierto florido. Y además tiene una alta variabilidad latitudinal, como espero haberles podido mostrar, pero además, cosa que no tengo tiempo de mostrarles ahora, pues como ustedes saben, Chile tiene una montaña muy alta, por lo tanto la variación altitudinal que podemos observar si hacemos un transecto de costa a cordillera es también muy muy grande. Eso es todo lo que les voy a decir yo por ahora, y le voy a dar el pase a Danilo para que haga su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita, por esta presentación. En realidad es mucha información y dan ganas de seguir ahí escuchando y aprendiendo eternamente sobre la flora nativa de Chile. Y bueno, como comentaba Rosita, ahora le vamos a dar el paso a Danilo Aros. Él es ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en biología molecular en la Universidad de Cardiff, Gales, de Reino Unido. Es académico del Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y su investigación se ha centrado en la biología vegetal, particularmente la floricultura, con un especial interés en el área de la biotecnología y el mejoramiento genético. Así que, Danilo, nuevamente muchas gracias por participar en esta oportunidad y gracias por compartirnos tus conocimientos. Muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve la presentación? Se escucha bien y se ve. Perfecto. Bien, muchas gracias entonces al grupo interdisciplinario de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, a la Dirección de Extensión también por esta invitación que me hacen para participar de este ciclo de webinars, ¿cierto? Que están tan de moda a través del Facebook, que es un poco raro porque yo no los veo, ustedes me ven a mí, pero yo no los veo, yo no tengo idea cuánta gente hay conectada ni quiénes son. Pero bueno, entonces, como bien decía Claudia, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas y mi tema en particular es la floricultura. Yo soy el profesor de floricultura de la facultad, pero orientado mi investigación principalmente hacia el área de especies nativas con valor ornamental. Y por ahí va entonces el título de la presentación que voy a hacer hoy. Bueno, Rosita ya habló un montón de flora nativa y nos dio un paseo, ¿cierto? Una sinopsis por todo lo que tiene que ver con las especies, la diversidad que tenemos, ¿cierto? Ya hablaban de 4.000, 5.000 especies, tremendo endemismo también que tenemos. Yo tenía el dato de 50%, me parece que la última publicación baja un poco como al 40%, de todos modos es muy alto. Y además es una flora que es muy poco conocida y muy poco estudiada. Ya hay muchas especies que con suerte se conoce su descripción taxonómica, que están, ¿cierto?, encasilladas en algún género especie, pero más allá de eso no se conoce. ¿Qué otra cosa? Tiene un tremendo potencial, ¿cierto? Y por eso un poco se centra esta charla, ¿cierto?, en ese potencial que tienen alimenticio, medicinal, fitorremediación, ornamental, ¿cierto? Y ahí lo subrayo porque va a ser el centro del eje, ¿cierto?, de esta charla. Y más, ¿eh?, etnobotánico, y seguramente se me fueron algunos usos, pero ahí están los principales. Ahora, hay un tema importante también que tiene que ver con el acceso a esos recursos genéticos, ¿cierto? Hace un tiempo, en el año 93, en una convención que se hizo, se declaró que las especies nativas son patrimonio del país en donde habitan, ¿ya? Antes de eso, podía venir una persona, ¿cierto?, de Europa, tomar una especie, llevársela, hacer mejoramiento, venderla, registrarla, patentarla, y no retribuir de ninguna manera al país de origen. Hoy en día eso está cambiando, hay muchos países de Latinoamérica que han adherido a esa convención, ¿cierto? Nosotros todavía estamos un poquito atrasados ahí en la parte legislativa, pero es un tema que de a poco, ¿cierto?, va a ir tomando forma y que nosotros de alguna manera tenemos que verlo como un tremendo patrimonio que debemos resguardar, pero que también debemos saber utilizar, o sea, tampoco dejarlo, ¿cierto?, y no tocarlo. Yo creo que se pueden hacer cosas
de manera sustentable, que va a ser una palabra también que va a aparecer a lo largo de esta presentación. Bueno, ahí está, cierto uso sostenible. Hace un par de días, ahí aparece el 29 de octubre, apareció esta noticia en las últimas noticias, ¿cierto? En donde un famoso chef, yo no lo conozco, pero parece que es muy famoso, que se llama Rodolfo Guzmán, dice, ¿cierto? Nos llama a consumir esta verdura. No sé si alguien la conoce, pero este es el chagual, ¿cierto? La puya chilensis, que también apareció por ahí en la presentación de la Rosita. Ahora, yo creo que este chef no sabe, y no lo culpo tampoco, no es su tema, de que este no es un cultivo, no es una planta cultivada, y por lo tanto no es algo que se pueda transar, ¿cierto?, en el mercado, que alguien pueda comprar libremente. Si alguien conoce alguna producción de puya, por favor que me corrija, quizás que envíe un mensaje, yo no conozco ninguna. Entonces eso tiene como consecuencia que si a uno se le ocurre acudir al llamado, ¿cierto?, de este chef y prepararse una ensalada con esta especie, básicamente va a tener que tomar individuos que están viviendo de manera silvestre, y si hoy en día la puya no está en un estado de conservación vulnerable, les aseguro que en un par de semanas lo va a estar. O sea, vamos a depredar esta especie, y además esta especie es hábitat de la mariposa del chagual, si no me falla la memoria, yo no soy experto en entomología, pero hay una mariposa que vive acá, y por lo tanto, el mensaje es que, ¿qué hacemos? ¿No utilizamos esta especie? No, tenemos que utilizarla, pero tenemos que hacer un uso sostenible, y es lo que vamos a pasar a ver ahora. Otras especies, lo mismo, ¿eh? Ahí está, ¿cierto?, el maqui, la Aristotelia chilensis, el calafate, Barberis microfila, y también una que mencionó la Rosita, la guebuina avellana, que se utiliza mucho como follaje, ¿cierto?, en floricultura para acompañar, por ejemplo, una rosa o una flor principal, se utiliza mucho follaje. De nuevo, yo no sé si existen cultivos de avellano. A mí me da la idea que se recolectan de la naturaleza. Y por lo tanto, ahí se han hecho esfuerzos, ¿ah? Se han hecho varios esfuerzos, y por ejemplo acá el FIA tiene algunas publicaciones, ¿verdad? Resultados y lecciones de follaje ornamentales de especies nativas, buenas prácticas de recolección también del maqui, del calafate, y por lo tanto por ahí vamos avanzando. Bien, lo que yo les decía es, ¿dejamos de utilizar estas especies? No. ¿Las dejamos solamente para contemplarlas, lo bonito que son? No, tenemos que utilizarlas. Pero para eso, ¿cierto?, yo aquí he hecho un esquema de más o menos qué es lo que yo pienso que debería hacerse, ¿cierto?, para caminar hacia el uso sostenible, sustentable. Primero, el conocimiento. O sea, primero que tenemos que hacer es conocer las especies, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, voy desde lo más básico, estudios taxonómicos, que yo, como yo les decía, para la mayoría de las especies existen, estudios botánicos, ¿verdad?, que caractericen esas especies. Ya podríamos pasar después a estudios fisiológicos, ¿verdad?, de qué manera se comportan esas especies, muchas especies resistentes a la aridez, cuáles son esos mecanismos de adaptación que tienen, biología floral, ¿cierto?, de qué manera se polinizan, de qué manera, ¿cierto?, van evolucionando, van tomando, ¿cierto?, especiación a través de los cruzamientos, si son cruzamientos a partir de polinizadores, etc. La morfología, la fenología, ¿cierto?, hay aspectos que yo como experto en floricultura me interesa mucho, ¿cierto?, de qué colores son, en qué momento florecen, toda la parte de metabolitos secundarios, ¿verdad?, que es muy importante para la parte medicinal, si producen fenoles, aromas, un montón de cosas, y ya estudios quizás mucho más avanzados como estudios genéticos y genómicos, ¿cierto?, para conocer estas especies. Una vez que las conocemos, ¿cierto?, nosotros tenemos que pasar por estos dos procesos que son claves, ¿cierto?, que son básicos en cualquier uso, ¿cierto?, de la flora nativa, y que es la propagación y la domesticación, ¿ya? Propagación entendiendo de generar nuevos individuos, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos es tomar desde la especie silvestre, ¿verdad?, y nosotros propagarlos para poder destinarlos, ¿cierto?, a algún fin, como por ejemplo poder prepararse una ensalada de chagual. Y la domesticación, conocer cómo se comporta la especie. Ya nosotros hemos tenido muchas experiencias de tomar una especie súper linda que crece en la cordillera sin agua, en el verano fantástico, la ponemos en el invernadero y no pasa nada. Cuesta mucho crecerla, por lo tanto, debemos conocer la especie y todo el manejo agronómico que existe detrás. Ya, o sea, las plantas tienen que saber quizás algún sistema de fertilización, de adaptación, etc. El riego. Y ahí recién nosotros podríamos pensar en que estamos haciendo un uso sostenible, ¿ya? Ahora, si queríamos seguir, y es un poco lo que nosotros como grupo de trabajo nos hemos dedicado,
podemos mejorar esas especies, ¿verdad? Podemos hacer cruzamiento, aplicar distintas técnicas y seleccionar individuos superiores. O sea, por ejemplo, tomar una planta de calafate, hacer cruzamiento y encontrar un fruto de calafate que sea más grande, que tenga más antioxidantes, etcétera, o que tenga mejor sabor. Una vez que nosotros lo mejoramos, ¿cierto? Hay que hacer evaluaciones agronómicas, ¿verdad? Cómo se comportan, producir clones, ¿verdad? Que sean todos parejitos, que más o menos produzcan lo mismo. Y una vez hecho eso, ¿cierto? Nosotros incluso podríamos llegar a registrar una de esas especies con todo el beneficio que eso tiene, ¿cierto? Pensando en la propiedad intelectual que tiene el registro y el retorno económico también que tiene para el país, ¿cierto? Y para los investigadores que lo desarrollan. Ahora, pasamos ahora a la flora nativa con valor ornamental. Primero, escaso conocimiento, ¿cierto? Eso ya lo conversamos. Y luego hay muy pocas publicaciones relacionadas con protocolos de propagación o de manejo de estas especies. ¿Qué cosas buenas tenemos? ¿Cierto? Ya sabemos que hay un montón de especies con valor ornamental, ¿cierto? Y aquí hay algunos libros, ¿cierto? Que son maravillosos. No sé si alguien los ha visto, de la Paulina Riedemann, que ella ha hecho un registro de muchas especies nativas que tienen valor ornamental en distintas zonas, ¿cierto? Zona norte, zona central, cordillera y zona sur. ¿Ya? Tienen unos libros muy bonitos. Tenemos también una ventaja al momento de nosotros tomar esas especies, ya que estamos realizando una conservación que se llama conservación ex situ, ¿cierto? Fuera del lugar. O sea, estamos conservando las especies en un lugar que quizás no es su hábitat natural, pero de todos modos nosotros estamos aportando con la conservación. Y por último, ¿cierto? Como Rosita, y me cuelgo nuevamente de la presentación de la Rosita, presentó la diversidad de clima y bioma, ¿cierto? Condiciones extremas que estas plantas están adaptadas. Por lo tanto, esa parte es súper importante. Pensando, ¿cierto?, en estos dos fantasmas que aparecen, que son el cambio climático, las restricciones hídricas que vamos a sufrir, y ya, por ejemplo, yendo quizás más en detalle, podríamos pensar, ¿cierto?, en algunas especies que están adaptadas, por ejemplo, a las condiciones desérticas del país, ¿cierto?, que podrían adaptarse como plantas ornamentales. Y ahí entonces entran los conceptos de uso eficiente del agua y la agroecología, ¿cierto?, pensando en una agricultura, una agronomía mucho más cercana y mucho más amigable con el medio ambiente. Y hay un montón de información, o sea, yo me metí ahí, yo no soy experto, pero cero jardinería o cityscape en inglés, ¿cierto? Y muchas publicaciones, muchos libros, la mayoría en inglés, algunos en español, algunos de España, ¿cierto?, pero muy poquito en Chile. De nuevo, si alguien conoce algo, puede enviar un mensaje, si me puede corregir, pero muy poquito de Chile. ¿Qué problema tiene ese? El cityscape aquí de Colorado no nos sirve, porque las especies, ¿cierto?, que crecen en el desierto del Colorado no son las mismas especies que crecen acá. Nosotros queremos usar nuestras especies nativas, por lo tanto, ahí queda mucho por hacer. Aquí hay algunas fotos que encontré en internet, no son mías, ¿cierto?, en donde se practica esta cero jardinería o jardines con adaptado a restricciones hídricas, ¿cierto?, si le podemos poner otro nombre, con muchos cactus, ¿cierto?, y muchas especies que son muy atractivas. Este es un proyecto que nosotros desarrollamos, que yo desarrollé en colaboración con algunos arquitectos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y creamos ahí un jardín, ¿cierto?, para un hospital, un centro médico que iban a hacer en el desierto en Perú. No se alcanzan a ver aquí las especies, pero muchas de estas especies también son especies que crecen muy bien con restricción hídrica. ¿Qué tenemos en Chile? Bueno, tenemos un montón de especies, y aquí solamente he puesto algunas fotos de las que he tomado yo, ¿cierto?, de lo que me ha tocado ver a mí, y estas son en el sector de los Molles, ¿cierto?, con esta la Astromeria Pellegrina, el mismo Chagual, el Pateguanaco, no me acuerdo cómo se llama la especie, y muchas especies entonces están adaptadas a condiciones de muy bajas de precipitación. Esta es una foto de mi hijo, y la puse acá porque en realidad yo veo otra flora, no me dedico tanto a la flora del desierto. O sea, cuando Alexandro, que es mi hijo, le preguntaban qué es lo que hacía su papá, hacía este dibujo, ¿cierto? Y aparecen estas flores y con la cordillera de los Andes de fondo. Y todo partió de una cosa un poco coyuntural, ¿cierto? De que al final, cuando estas especies florecen en verano, nosotros tenemos menos clases, por lo tanto siempre me acomodaba ir en enero o febrero. Esta es la situación, ¿cierto? En Santiago, en invierno, ¿cierto? Hay nieve, bueno, cuando hay nieve a veces hay menos nieve, depende del año,
Y esta es la situación en verano, que muy poca gente conoce. Si uno viaja a la cordillera de los Andes entre diciembre, marzo más o menos, que empiezan a crecer las plantas hasta el final de la floración, nos encontramos con estos paisajes maravillosos, con un montón de especies, y un montón de especies que se sabe muy poco. Entonces nosotros hemos centrado nuestro interés en esas especies pensando en que son especies altamente resistentes al frío, ¿cierto? Con un metro de nieve quizás durante el invierno, temperaturas muy bajas, y en verano ambientes muy secos, también llueve muy poco en la cordillera en verano, por lo tanto son especies que están bien adaptadas a condiciones limitantes. Bueno, acá hay algunas especies, ¿cierto? Aquí está la Viviania, que es una especie muy bonita, que se sabe muy poco. Este es un Tropaeolum, acá a la izquierda, esta flor amarilla que crece entre medio de las rocas y es como rastrera, que es muy bonita. Las calceolarias, ¿cierto? Que nombró la Rosita. Aquí hay algunas especies que yo desconozco, la Astroemeria. Y esta es la Malesherbia linealifolia, una especie que encontramos que nos maravilló, que es muy bonita, con ese color de flores que va desde un azul más intenso hasta un púrpura bien intenso también, muy oscuro, muy bonita. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros entonces? Tomar esas especies, recoger muchas semillas, propágulos también, algunos esquejes, y empezamos a hacer estudios de propagación. Aquí hay un estudio entonces de cultivo in vitro de Junelia spatulata, que tiene la particularidad de ser aromática, y encontramos entonces, por ejemplo, que una concentración de, o una combinación, perdón, de citoquinina, que es el VAP, y la quinetina, mejora bastante la micropropagación en cuanto al número de brotes. Trabajamos también con Astroemeria pálida, que es otra de las especies de la cordillera, también cultivo in vitro, ¿cierto? Viendo cuáles son las concentraciones de agar y de citoquininas que se aportan al medio cultivo y que son las ideales para la micropropagación, ¿cierto? Aquí vemos un esquema de lo que nosotros estamos buscando, es algo como lo que aparece acá, ¿cierto? Que no tenga brotes tan largos como esto, pero que tenga muchos brotes, porque ese es el principio del cultivo in vitro, ¿cierto? Tomar uno de esos brotes y regenerar una planta nueva. Trabajamos también con el azulillo, y el azulillo es bien interesante porque hay muy pocas especies que tengan el color azul. En general, en la naturaleza es un color raro, por lo tanto, una especie muy interesante, a pesar de que es monotípica, entonces es difícil encontrar diversidad. Y ahí hicimos ensayos de germinación, ¿cierto? Con escarificación y con estratificación. El chisanto también, una especie muy bonita, y ahí sí hay más diversidad, hay varias especies de chisanto. Nosotros trabajamos principalmente con el chisanto jucri, que es el de la cordillera. Tenemos germinación de semillas in vitro y después aclimatación. Trabajamos también con Alstroemeria, el género, ¿cierto? Con varias especies, y hay 9 o 10 especies que nosotros trabajamos, ¿cierto? Y también aplicamos distintos métodos de escarificación, ¿cierto? Con frío, con distintos tiempos a frío, ¿cierto? Con escarificación. No voy a entrar en detalles ahí, quizás si alguien está interesado en conocer estos protocolos, después me puede escribir. La idea es que hemos trabajado y hemos tratado de desarrollar protocolos de propagación para estas especies. Pasamos ahora a la parte del mejoramiento genético, ¿cierto? Hay una urgencia en desarrollar nuevas variedades, pensando también en los fantasmas que les decía delante, ¿cierto? El cambio climático, restricciones hídricas, hay que desarrollar especies que estén adaptadas a estas condiciones que van a venir ahora en el futuro. Y aquí hay algunas estadísticas, por ejemplo, yo siempre me ufano, ¿cierto?, de esta figura, porque acá lo que dice es que más o menos el 50% de las variedades que se registran en Europa, esta es la Oficina de Registros de Europa, son ornamentales. Se fijan, un 25% son cultivos, un 18% son hortalizas, y solamente un 7% son frutales. Entonces, hay mucho interés en desarrollar nuevas especies ornamentales. Y este también es bien interesante porque fíjense que ha subido el número de especies botánicas, es decir, de nuevas especies que se incorporan al registro de variedades. Es decir, la gente o los breeders, ¿cierto? Los mejoradores están tomando especies nativas o silvestres, ¿cierto? Y están desarrollando nuevas variedades a partir de esas especies. Ven que el número aquí ha aumentado considerablemente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hemos trabajado principalmente en Alstroemeria. Hemos trabajado haciendo, por ejemplo, cruzamientos interespecíficos, es decir, entre especies. Acá, ¿cierto? Aparece un cruzamiento y crece el fruto. Rescatamos los embriones o las semillitas que están inmaduras dentro del fruto
y luego, ¿cierto?, regeneramos nuevas plantas, que es lo que aparece en esta figura de acá. Aquí hay algunos de los híbridos, ¿cierto?, que nosotros hemos obtenido. O sea, tenemos más, pero estos son los que han estado publicados y aparecen acá de la temporada 2013-2014, de los cruzamientos que se hicieron en esa temporada. ¿Ya? Hemos practicado también la mutagénesis inducida, ¿cierto?, que es aplicar rayos gamma para generar algún cambio al nivel de DNA en las plantas, y eso va a generar algún cambio en el fenotipo, en lo que nosotros vemos, ¿cierto?, algún cambio de color, de aroma, etc. Y para eso, ¿cierto?, nos hemos apoyado con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y hemos tenido solamente estudios muy iniciales, ¿cierto?, de cálculos de dosis para esta especie, para la astroemeria. Y esto fue también, como les decía, en colaboración con la CECHEN. Hemos trabajado también en poliploidización, ¿cierto?, que es agregar un químico que nos genera un aumento en la ploidía del individuo, ¿sí? Produce más cromosomas, en palabras más simples. Y eso también está asociado a cambios que podrían ser interesantes desde el punto de vista ornamental, ¿ya? Entonces está estos tejidos, ¿cierto?, de gallos que después regeneran, que son células indiferenciadas, que después van regenerando y generan una planta, ¿cierto?, como la que aparece acá. Eso también fue un proyecto FONDEF que tuvimos en Astroemeria. Hemos hecho también estudios genéticos, ¿cierto?, de diversidad genética. Este es bien antiguo, esto fue mi tesis de pregrado, por ahí por el año 2005, que fue publicado, y aquí trabajamos con variedades comerciales y con varias especies nativas de Astroemeria, y esta es una tesis que después publicamos también, en donde aparecen aquí algunos híbridos de Astroemeria, respecto con marcadores moleculares. Vamos ahora avanzando un poco hacia la parte ornamental y qué es lo que quiere el consumidor. Estoy saltando los temas, pero espero que me vayan siguiendo. Estamos en flora nativa con valor ornamental y ahora vemos qué es lo que nosotros consumidores, ¿cierto?, esperamos de la flora nativa con valor ornamental. Y hay varios estudios, ¿cierto?, porque los consumidores del futuro, por ejemplo, son los millennials. ¿Ya? Ellos, ¿qué es lo que quieren cuando consumen flores? Aquí hay otro artículo, ¿cierto? ¿Quién está comprando flores? ¿Qué es lo que van a comprar las nuevas generaciones? Y este es una nota de prensa que salió en las últimas noticias el viernes pasado, en donde me entrevistaron. Yo le di una entrevista como de 15 minutos y el titular aparece, ¿cierto?, a lo largo del tallo, desde cuánto dura hasta el largo del tallo. Eso es lo que los chilenos prefieren. En realidad no fue tan así. Si nosotros vamos al estudio original de donde nace, ¿cierto?, este artículo, tenemos ahí las dos publicaciones que hemos hecho estudios de análisis sensorial. Hemos preguntado a la gente qué es lo que se fijan cuando ellos compran flores. Eso lo hicimos en Europa, en Gales, en Reino Unido y en Chile. Los trabajos están publicados y con diferencia significativa, lo que más se fijan es el color de la flor y el aroma. Yo creo que aquí, si tuviese la oportunidad de hacer una encuesta, ustedes me responderían lo mismo: color y aroma. Después viene tamaño de la flor, largo del tallo y el baseline, ¿cierto?, cuánto les va a durar la flor, ¿cierto? Nosotros hemos hecho estudio entonces en color y aroma. En color, entonces, hemos caracterizado el color a través de una carta de colores. Como les decía, el azulillo, que es muy interesante, que va del violeta azul hasta el violeta azul oscuro. Algunas astroemerias que van desde el color blanco hasta el rosado, y también al rosado oscuro algunas otras especies. Esto es el último estudio que hicimos, que todavía no está publicado, que nos enviamos recién, en donde hicimos este estudio caracterizando estas cinco accesiones de astroemeria pálida. Si se fijan, esta es la misma especie, pero que en la cordillera, en un espacio muestral muy, muy restringido, tiene todos estos morfotipos que podrían llamarse, ¿verdad? Desde flores blancas, como la que aparece acá, completamente blanca, hasta un rosado más intenso. No sé si en la pantalla pueden hacer la diferencia, pero este es un rosado muy intenso. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Medimos cuáles son los antocianos que contienen esas especies, y nos encontramos que la blanca no tiene nada. Eso estamos bien. Nos encontramos con una cosa rara acá, ¿cierto? Que el que sigue sí tiene, y después, ¿cierto?, hay un pic de nuevo con el que tiene más color. Pero al menos los extremos respondieron perfectamente a la hipótesis que teníamos. Y con respecto a la expresión de algunos genes claves que están asociados a la producción del color, ¿cierto?, el color es una ruta biosintética en donde participan varias enzimas, varios genes
que van codificando para distintos compuestos. Uno de ellos es el ANS, ¿cierto? Una de estas enzimas, y ahí se encuentra una respuesta un poquito más clara, ¿cierto? De mientras más color hay mayor expresión de ese gen. Bueno, después hicimos también un análisis multivariado, ¿cierto? Con componentes principales, pero ahí yo no voy a entrar en detalle, ¿cierto? Combinando el color, combinando los antocianos y combinando la expresión de esos genes. En cuanto al aroma, nosotros hemos también tomado algunas especies de la cordillera, y esta es la Calceolaria arachnoidea, que es una especie bien aromática. La mayoría de las especies en la cordillera son muy aromáticas. Si ustedes alguna vez van caminando, se van a dar cuenta que hay un aroma circundante. Y lo que nos encontramos acá, ¿cierto? Este es un estudio de los compuestos volátiles que emanan de esas flores, ¿cierto? Hay un aparato que los puede recolectar, identificar y cuantificar. Y acá tenemos estos dos compuestos que son los principales, que es el de canal y no nanal, que son los aldehídos. Luego tenemos la Salpiglossis sinuata, que es bien particular porque nosotros la primera vez que la encontramos la recolectamos, y cuando veníamos de vuelta en la van, ¿cierto?, con los estudiantes, empezamos a darnos cuenta que había un olor como a chocolate, a cacao. Pensamos que alguien estaba comiendo chocolate, le íbamos a pedir chocolate, y en realidad ese olor venía de la flor, venía de unos tricomas que hay en el tallo principalmente, no tanto de la flor, pero más del tallo, también de la flor. Bueno, después los especialistas, ¿cierto?, en análisis sensorial nos dijeron que era más un olor a cacao, más que a chocolate, pero de todos modos es súper atractivo, ¿verdad?, tener una flor con aroma a chocolate. Ahora, después me leí todas las caracterizaciones botánicas, taxonómicas, y en ninguna parte aparece ese carácter, así que... Pero bueno, tengo testigos de que en realidad es verdad que huele a chocolate. Y acá nos encontramos con algunos terpenos, ¿cierto? Un sesquiterpeno, que es el cariofilín, y un pineno, ¿cierto?, que es un monoterpeno. Esos son los compuestos principales. Y voy terminando con este, que este es un estudio que hicimos hace poco con distintos híbridos de Alströmeria. Ahora, ¿qué es lo que es interesante acá? Es que las dos primeras barras corresponden a híbridos aromáticos y la tercera es un híbrido no aromático. ¿Ya? Hicimos evaluaciones, mucha gente fue, olía y se daba cuenta, ¿cierto?, que no tenían aroma. ¿Qué tiene interesante eso? Si se fijan, no hay mucha diferencia en la composición aromática entre los que son aromáticos y los que no son aromáticos. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que el aroma, ¿cierto?, así como también el color, cumplen un rol ecológico, es decir, las especies nativas no es que emanen aromas o tengan esos colores maravillosos para impresionarnos, ¿verdad?, o porque nosotros las consideremos como plantas ornamentales, sino que eso cumple un rol ecológico, principalmente de atraer polinizadores, repelente de plagas. Hay algunos estudios incluso que dicen que es para comunicarse entre ellas, atraer herbívoros, hay un montón de otras funciones, pero estas son las principales. Y eso, ¿cierto?, ya lo llevo a una aplicación mucho más directa, ¿cierto?, de corredores biológicos, una alternativa para el control de plagas en viña, ¿cierto? Ahí un ejemplo, aunque, ¿cierto?, eso lo dejo un tema para los ecólogos, ¿cierto?, que son mucho más expertos que yo en el tema. Si necesitan plantas, yo las puedo surtir, ¿cierto?, ofrecer, pero ese es un tema mucho más ecológico, pero que es tremendamente interesante. Termino mi presentación acá, entonces. Este es el grupo de investigación en floricultura. Ahí está el link, ¿cierto?, del sitio web, si alguien lo quiere visitar y encontrar más información. Y agradecimiento, ¿cierto?, a algunas universidades con las que hemos colaborado, la SECHEN, y los fondos públicos, ¿cierto?, que hacen posible el desarrollo de estas investigaciones. Así que muchas gracias, con eso yo termino. Muchas gracias, Danilo, por esta presentación. Muy interesante el tema, realmente. Y ahora quisiera invitarlos a Rosita, Danilo, para que se sumen a las preguntas. La verdad es que la audiencia no ha dejado muchas preguntas aún, pero vamos a hacer, nosotros tenemos muchas, así que a ver si se van animando mientras vamos generando una discusión. Sí. Vamos a partir con una pregunta a Rosita. Teniendo en cuenta el alto nivel de endemismo y distribución latitudinal, ¿cuál es el impacto del cambio climático en la flora nativa? Buena pregunta. Hay todos los modelos de cambio climático para Chile, a distintos tiempos, plazos y en distintos escenarios más optimistas. ¿Me escuchan bien, cierto?
¿Escucha bien? Sí. Sí, ya. Los modelos de cambio climático, todos en la zona, digamos, en casi todo Chile, predicen un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Solo se salvan de estos patrones el extremo norte y el extremo sur del país. Por tanto, hay modelos, las especies se han modelado casi todas, o muchas especies, digamos, en cuanto a si es que van a subir, bajar. En general, se predice que muchas especies lo que van a tender es a subir en altura, ¿ya? Y moverse un poco quizás hacia el sur. Entonces, en realidad, yo diría que la zona mucha vulnerabilidad al cambio climático. Y es además la zona de mayor endemismo y de mayor amenaza. Entonces, claramente ahí hay una cosa que tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Y yo me voy a colgar aquí de algo que dijo Danilo, que es muy importante. Es súper importante empezar a pensar en cómo vamos a hacer paisajismo con flora más resistente a la sequía y más resistente a la humedad, porque, digamos, junto con el impacto directo en la flora o el impacto directo, va a haber un impacto en la disponibilidad de agua y en la temperatura. Entonces, va a ser súper importante ese cambio. Gracias, Rosita. Y también vamos a hacer una pregunta a Milo. Respecto a tu presentación, tú mencionaste, bueno, el chagual, y te queríamos preguntar cómo se puede promover el consumo sostenible de especies nativas. Y también, como sumado un poco a eso, ¿por qué tenemos una legislación que permite el uso de especies por extranjeros? ¿Y qué se puede hacer para cambiar esto a escala de universidad y como ciudadanía? Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, yo traté más o menos de ponerlo ahí en la presentación, y es el uso sostenible, es conocer primero las especies, propagarlas y domesticarlas. Yo creo que eso es lo primero. O sea, si nosotros vamos a consumir el chagual resulta ser una ensalada súper rica, gourmet, top, ¿cierto? Entonces, no, lo que hay que hacer es conocerla, es saber cómo se propaga, establecer un cultivo de chagual. Eso es lo que yo decía, yo no creo que haya un cultivo hoy en día de chagual. Entonces, lo que hay que hacer primero es justamente eso. Ahora, hay otras especies que sí tienen iniciativas, y ahí yo también veo muchas cosas que se han hecho a través, por ejemplo, de FIA, con el calafate, con el maqui, muchas universidades también que han trabajado en eso. Entonces, hay ciertas especies que sí se ha avanzado algo. Hay otras especies como el chagual, por ejemplo, que no. Entonces, como respuesta, yo creo que más que nada eso, o sea, conocerla, propagarla, domesticarla, y establecer un cultivo de esa especie, no recolectar desde las especies nativas, ¿cierto?, que crecen y que están ahí vulnerables. O sea, si nos ponemos todos a recolectar chagual, vamos a dejarla en peligro de extinción o la vamos a extinguir. Con respecto a la segunda pregunta de la parte legislativa, yo no soy experto, alguna vez me metí un poco y entendí de que nosotros creo que estamos adheridos a ese convenio, pero todavía falta desarrollar la legislación a nivel local. Es decir, nosotros adherimos, decimos, estamos de acuerdo, pero todavía falta desarrollar leyes propias que nos resguarden, digamos, que marquen esa normativa a una normativa chilena. Yo he conocido el caso muy cercano a Argentina, he ido muchas veces, un par de veces a Argentina, y conozco lo que hacen allá con las especies nativas, y tienen un marco regulatorio súper claro. Perú lo mismo, en donde si una persona desarrolla una variedad a partir de una especie nativa, tiene que entregar un porcentaje del royalty al lugar de origen. En Argentina está, ¿cierto?, definido por distritos federales o regiones, no me acuerdo cómo se llama. Entonces va a ese distrito, ¿cierto?, o a esa región, va ese porcentaje. Ellos sabrán, ¿cierto?, cómo lo utilizan en restauración o si siguen haciendo estudios con estas especies nativas. En Chile no tenemos. De hecho, yo, como anécdota, hace poco quise enviar algunas alstroemerias con un breeder francés que estamos trabajando, y eran alstroemerias nativas, no eran híbridos. Y pregunté por todos lados y no sabían, no supieron darme una respuesta, porque no sabían de qué manera se regula
ese material genético que salga del país de forma legal. Tengo que el SAC, después me dijeron que a veces en línea resguarda algunas cosas, el banco de semillas, pero no, ahí falta bastante por legislar. Gracias. Y creo, más o menos de la mano, acá va una pregunta de quienes nos están escuchando. ¿Si existe alguna legislación para la propagación de especies nativas o endémicas dentro de Chile? Aquí estaba dirigida a ambos, no sé si Rosita o Danilo, cualquiera de los dos. Legislación yo no conozco, yo creo que al contrario, hay que fomentar la propagación de esas especies siempre y cuando nosotros sepamos hacer una recolección de semillas o de propágulos que sea sustentable. O sea, si nosotros vamos al sector de los Molles y recolectamos todas las flores del chagual y nos traemos las semillas, eso no es un uso sustentable, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ahí faltaría quizás resguardar un poco de qué manera se hace esa recolección de propágulos. Yo sé que hay muchos viveros que trabajan muy bien, trabajan bastante bien en la propagación de especies nativas, y ellos conscientemente saben cómo hacer esa recolección, hacer una recolección que sea sustentable. Pero yo creo que ahí falta un marco regulatorio que diga, para estas especies de este tipo, recolectar tantas semillas por metro cuadrado, no sé, yo creo que hay un estudio más ecológico, que la recolección asegure la sobrevivencia de la especie. Pero sí, habría que hacer un estudio más acabado de eso. Gracias. Y aquí algo más aplicado a lo que son los agroecosistemas y tal vez la agroecología. ¿Cómo los agroecosistemas pueden contribuir a la conservación de la flora nativa? Esto también va dirigida a ambos, quien quiera responder. Rosita, no sé si... Bueno, Danilo, tú igual dijiste algo interesante ahí, y es como... los corredores biológicos son fundamentales. Los corredores biológicos con flora nativa tienen todo el sentido. La flora exótica es flora que tiene que adaptarse a una condición. La flora nativa es flora que está previamente adaptada. También yo me gustaría agregar ahí las especies melíferas, que pueden usarse incluso como cercos o como, digamos, incorporar flora nativa a un sistema agroecológico no es difícil. Uno puede, por ejemplo, tener un cerco hecho de maqui y quillay, por ejemplo. Maqui es un superberry, se puede cosechar, y el quillay tiene un montón de uso, y también, y ambos son, sobre todo el quillay, son árboles que son muy melíferos. Entonces tú puedes tener una combinación de flora nativa de uso, digamos, instrumental en un huerto, y también ni hablar de la flora que tiene actividad repelente repelente de ciertas plagas, o que atrae enemigos naturales, etcétera, etcétera. Entonces finalmente uno puede hacer un uso muy, muy completo de plantas de flora nativa, pero como Danilo muy bien dijo en su presentación, falta mucho estudio con respecto a eso. No sé, Dani, lo que quisieras agregar. No, yo solo quisiera agregar algo también que dije en la presentación, que es el tema de la conservación ex situ. Es decir, al nosotros tomar esas especies, también estamos conservándolas. Ya tenemos una conservación ahí que está fuera de su hábitat natural, pero de todos modos también es un modo de conservación. Y respecto a esto, al tema de la conservación, y también al tema de estos beneficios que entrega la flora nativa a los agroecosistemas. Existe mucho este concepto de las malezas y de estas especies nativas en los productores en general. ¿Cómo podemos hacer cambiar esta visión de los agricultores hacia las plantas nativas y que no sean vistas como malezas, sino como elementos beneficiosos para su agroecosistema? Quizás una pregunta más agronómica, así que la puedo responder yo. Y tiene relación con... Hay que demostrarle a los agricultores. O sea, si yo voy y les digo, oye, estas especies nativas son súper lindas, no las corte, no me va a hacer caso. Lo que tengo que hacer es, ¿cierto?, mostrarles. O sea, ahí en su mismo campo quizás establecer un ensayo, hacer un testigo, controles, repeticiones, un estudio que a él le permita darse cuenta de que realmente son benéficas. Por eso siempre lo que yo decía, es conocimiento, estudio. Esto hay que avanzar en ese sentido. Hay que, quizás, ojalá más gente se dedicara también a esto.
yo les insisto, no basta con la propaganda, ¿cierto? Es decir, la flora nativa es buena, es bonita, conservémosla. Hay que estudiarla, hay que transmitir también eso a la gente que quizás también es familiarizada con las especies nativas, para hacerles entender de que realmente pueden significar un tremendo beneficio para la producción, y al mismo tiempo, ¿cierto?, estamos haciendo un acto de conservación. O sea, salimos ganando por los dos lados, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de fomentar. Gracias, Danilo. Acaba una, respecto también a los corredores biológicos que apareció, y preguntan si sería bueno establecer corredores biológicos entre parques o reservas nacionales para generar un continuo biológico y ayudar a la conservación. Sí, esa es una pregunta que te puedo contestar con un sí rotundo. Obvio que sí. Lo que pasa es que, como yo dije en la presentación, en la zona central y la zona norte de Chile pasa esto, que tenemos reservas muy chiquititas y que están desconectadas. El problema que tenemos ahí es que entre medio, sobre todo en la zona central, hay mucha zona de uso que es difícil de, digamos, incorporar a la red de áreas silvestres protegidas, porque son ciudades, carretera, no sé qué, de uso, o plantaciones, mucho terreno que no está, pero hay proyectos de hacer corredores entre, por ejemplo, zonas que están en las quebradas de la costa de la zona central hacia la cordillera de la costa, de que está ya más entrada en el como cerca de la Angostura de Paine, ¿sí? Conectan cordones de la cordillera de la costa para tener continuidad entre áreas protegidas. Otra cosa que es importante mencionar acá es que el sistema de áreas silvestres protegidas, hay como dos sistemas en Chile. Uno es el SNAPE, que es el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado, que son áreas protegidas con legislación válida, digamos, que pertenecen al Estado de Chile, que son a perpetuidad, digamos. Y hay otro sistema medio paralelo, que son las áreas silvestres prioritarias, dentro de las cuales hay áreas públicas, pero hay mucha área privada. Hay mucho privado que tiene áreas de conservación. Y esas áreas son muy buenas, y sería excelente que pudieran acogerse a una legislación, que es lo que pretende un poco en un futuro el sistema de biodiversidad, digamos, la ley de biodiversidad que ahí está... y que tiene que ver con cómo incorporamos estas áreas privadas a un sistema más duradero de conservación. Entonces, ahí sí, sería, es lo ideal, porque no podemos pretender que, por ejemplo, en la zona central de Chile tengamos áreas gigantescas como tenemos en el sur, es imposible, ya no existe eso. Entonces, a lo que sí podemos optar es a áreas más pequeñas, pero con este grado de conexión que se hace. Sí, por supuesto. Gracias, Rosita. Estamos ya un poco en el tiempo, así que vamos a terminar con dos preguntas. El tema de la conservación y de la flora nativa también puede asociarse un poco al conocimiento ancestral que existe en ciertas localidades también. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con eso, el relacionar un poco este conocimiento científico con el conocimiento local ancestral respecto a la flora nativa? ¿Han tenido alguna iniciativa en esta línea? ¿Creen que podría servir como una herramienta de conservación de la flora nativa? Y también relacionándolo a la pregunta de ir cambiando esta visión en los productores, también de verlo como en los agroecosistemas, que la flora nativa es maleza, que hay que removerla, que no hay que conservarla. De mi lado, yo me declaro ahí ignorante. Yo sé que hay todo un área de estudio, ¿cierto? Yo creo que lo más cercano podría ser esta especie de etnobotánica que se define, ¿cierto? Que es el conocimiento de las especies asociadas a una cultura, en este caso, ¿cierto?, de origen ancestral o de nuestros pueblos originarios, y yo no, ahí estoy en deuda, no, la verdad es que no tengo ese conocimiento, pero definitivamente, claro, es muy interesante, hay muchas especies que nosotros ahora recién estamos descubriendo, que
utilizan para algo, ¿cierto?, particular, y que hace más de 500 o miles de años, ¿cierto?, hay gente que ya sabía que se utilizaba para eso. Hay casos, ¿eh? El caso este me parece que el calafati, del maquis, maquis sobre todo, que son especies que están muy asociadas a los pueblos originarios, pueblos mapuche, y yo creo que ahí, claro, hay mucho, mucho más que hacer, pero yo prefiero no hablar mucho, pero la verdad es que no tengo experiencia en ese tema. Sí, la verdad es que cuando la flora tiene un uso, se tiende a conservar más. O sea, cuando en el fondo uno puede decir, esta es una planta que es buena por esto, hay una especie de aproximación distinta a esa planta. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo corto con una investigadora que hacía investigación etnobotánica en San Pedro de Atacama y la zona aledaña, y era súper curioso porque nosotros, la gente que hace botánica, que identifica plantas, lo hacemos basado casi exclusivamente, o sea, en las estructuras reproductivas, o sea, las flores, ¿no? El número de estambres, los pétalos, qué sé yo. Y las comunidades indígenas en San Pedro de Atacama agarran una planta, la muelen en la mano, la huelen y dicen, ah, esto es tal cosa, ¿no? No necesitan las flores. Son plantas conocen desde pequeños, usados por años y que tienen en su piel registrada la textura, el aroma, un montón de cosas que nosotros a veces ni siquiera somos capaces de identificar. Entonces, yo creo que mientras más se identifiquen plantas con un uso sostenible, por supuesto, de tipo etnobotánico, mayor vamos a digamos, incentivar la conservación de esas flores, claramente. No sé si respondimos más o menos entre los dos la pregunta. Sí, sí, se responde. Bueno, creo que ya estamos un poquito pasadas del tiempo, así que en realidad yo quería pedirles a ver si quisieran transmitir algo, decir algo respecto al tema que se habló hoy, como para poder ir cerrando esta actividad. Agradecieron mucho en Facebook esta iniciativa, le agradecieron a la Facultad de Ciencias Agronómicas por este tema, lo felicitaron por la charla. Y para poder cerrar, a ver si quieren decir algo respecto al tema. Yo parto, quizás, no sé. Yo insistiría en el tema de del uso sostenible, ¿eh? Yo siempre he pensado de que estas especies, si bien es cierto, hay que conservarlas, hay que admirarlas, hay que verlas, ¿cierto? Cuando uno ojalá, ¿cierto?, salga a caminar a la cordillera, al litoral. Pero también hay que saber utilizarla. Entonces, yo no me quería solamente con la conservación, ¿cierto?, y dejarlas ahí que no hay que tocarlas, sino que también hay que estudiarlas, conocerlas, propagarlas y ver, ¿cierto?, para qué pueden servir. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Y la Rosita dijo algo muy, muy cierto, que me hace mucho sentido esto, de que las especies cuando sirven para algo, ¿cierto?, se conservan. O sea, cuando empecemos a valorarlas y además darle ese valor agregado a un producto, ¿cierto?, esto es rico, es bonito, es una flor súper linda, y además es nativo, entonces yo creo que ahí la conservación va a ser mucho más fácil, digamos, de transmitir hacia la comunidad, que es lo que nosotros esperamos que ocurra. Así que eso. Gracias, Danilo. ¿Rosita? Sí, también transmitir que la flora nativa no solo es, sino que también está totalmente adaptada al ambiente que nos rodea. Entonces dejemos usar ligustrina y usemos quillay para hacer nuestros setos verdes. Ya usemos maqui, usemos maitén, plantas que naturalmente crecen en el ambiente en el que estamos. Dejemos de plantar agapantos y, no sé, gomero. Liquidamba. Cosas que, claro, incluso en la zona, digamos, en las plazas, plantemos flora que tengamos más cerca. Y para eso, bueno, el trabajo que hace Danilo es fundamental y que la producción sea sustentable es fundamental. Pero valoremos nuestra flora nativa porque es diversa, es preciosa
y está adaptada a nuestro clima mucho mejor que cualquier otra cosa. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias a ambos, Rosita, Danilo, por esto, por estas charlas. La verdad, lo agradecieron muchísimo. Es muy importante realmente conocer la flora nativa de nuestro propio país, de nuestro territorio. Así que qué bueno que se haya generado esta instancia de poder transmitir estos conocimientos, que sabemos que son muchos, es mucha información, dan muchas ganas de seguir escuchando, pero de a poquito. Ojalá podamos encontrarnos nuevamente a seguir conversando de este tema. Así que muchísimas gracias por haber participado. Y gracias, también quería dejarlos invitados a las próximas charlas que vamos a hacer. El próximo jueves 19 de noviembre vamos a hacer una charla sobre territorio y gobernanza, la agroecología como pilar de una reestructuración territorial, en que van a participar Gerardo Villa, que es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Felipe Labra, coordinador del próximo diplomado en liderazgo y gobernanza territorial de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y Gloria Lillo, coordinadora de la transformación socioecológica de la Fundación Heinrich Boll. Y el jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde vamos a tener una charla sobre género, justicia y equidad en los sistemas agroalimentarios, también va a estar muy buena. Va a estar de invitada, bueno, Loreto Tenorio, y es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y Francisca Fernández, que es antropóloga e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Así que los esperamos en las próximas charlas. Y nuevamente agradecemos a Rosita y a Danilo por su participación. Muchas gracias también a la audiencia de hoy. Buenas tardes.